87, cuarto lugar en los pasados Panamericanos de Cuba, un hombre de verdadera potencia que ayer estuvo en la escapada con el español Sarrapio, ahora en solitario pero imprimiendo toda la fuerza del que es capaz para tratar de llegar victorioso al mismo Tosí y que el Ultra repita el triunfo del año pasado cuando se coronó ganador de la etapa Rafael el Marroquino González. Aquí va en solitario, pero la posición de las manos, los brazos angulados, tomando la manera más apretada, el manillar y las manijas de los frenos, muestran el pedaleo redondo de este hombre que va en búsqueda de la etapa. Hemos tomado el periférico, nos encaminamos hacia el bulevar de Tangamanga, sigue en solitario, aparentemente ha disminuido el ritmo de pedaleo porque es una ligera cuesta y prácticamente puede ser el último obstáculo que encuentre en su camino hacia la meta Eduardo Uribe del equipo Dulces Ultra. Un kilómetro para la meta frente a la plaza Fermín Rivera, pasa Eduardo Uribe del equipo Ultra San Luis Potosí, mucha gente rodeando esta avenida para desembocar directamente en la meta. Vamos hacia la meta, Eduardo Uribe en solitario con Luis Villicaña. Patrulla de la Federal de Caminos, qué papel tan destacado ha tenido en este evento la Policía Federal de Caminos al mando de José Tobar Lugo. Perfecta la seguridad y ahí aparece Eduardo Uribe en solitario. Dulces Ultra repite el triunfo parcial en la meta en San Luis Potosí. Brazos en alto, Eduardo Uribe, 20 kilómetros solo en una fuga de 200 kilómetros. ¡Qué protección de la Federal de Caminos! Y corre el tiempo para esperar al pelotón y a los grupos en que se partió hasta el líder. Destacado un hombre de suéter al fondo blanco. Es el español que se va a vestir de líder, es José Juan Reséndiz del Viane. Al segundo lugar, José Juan Reséndiz. Y aquí entra el español que era el líder de la carrera. Y ahí Velasco levantando los brazos porque ha cumplido en el sacrificio del equipo. Cierra Guillermo Valdés de Michoacán.